saludamos al señor Hidalgo, que es también el alma de Fundatur y que lleva siempre todo lo que son las cuentas, las negociaciones, bueno, y muchas cosas. Así que hoy vamos a pedirle que nos diga unas palabras. También esta gala va a favor de Fundatur y ya vemos que están llegando muchísimas personas. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Muchas gracias por tu halago y gracias por darnos la oportunidad de que nos vean. Estamos bastante orgullosos de la cantidad de gente que ha venido y principalmente porque son gente comprometida, son gente que ha apostado por el empleo de las personas con discapacidad y que o bien tienen personas con discapacidad o están dispuestas a tenerlo o están dispuestas a ayudar para que otras empresas lo tengan, con lo cual hoy el objetivo está más que cumplido. Bueno, ¿cómo va entonces la asociación Fundatur? Porque hoy lo que se recaude, ¿qué agujerito se va a tapar y qué es necesario? Estamos haciendo un programa que le llamamos Cualifícame, que es 10 personas con discapacidad intelectual, la estamos preparando para que se trabaje en la empresa ordinaria y terminen con un contrato. Aunque en este momento están en el restaurante Zoe, hay dos que están a punto de ser contratados. En el Alborán están haciendo prácticas en cocina, en jardinería, en todas partes. Y, en fin, precisamente el chico que está aquí a nuestra espalda, Darío, se encarga de prepararlo y de llevarlo. Y esperemos que vamos a conseguir colocar estos 10 y otros 10 más. Claro que sí. Bueno, y no está aquí Remedio, pero tiene a sus hijas, sí, que van a hacer aquí un papel fundamental, y también usted, que soy, diríamos, los pilares también. No, ya, lo que pasa es que, como, bien dicho, pilares, porque ya somos un poquito viejos y ya estamos un poquito cascados, pero bueno, vamos tirando para adelante y ojalá sigamos mucho tiempo así. Muchísimas gracias por sus palabras. Gracias. Y enhorabuena por su labor y el trabajo que desempeñáis en esta. Muchas gracias a ustedes por hacer lo que hacéis. Gracias. Bueno, asistimos a los premios también Fundatur en esta edición del Gamonal. Hablamos con el señor Pepe Romero, que además, para contribuir a la causa, pues ha hecho una mesa de buenos amigos para, bueno, pues tener también un día inolvidable, ¿no, Pepe? Que también hay que colaborar. Hombre, para un acto de esto y más con lo que es Fundaspandén, que pasa igual que Spandén, son dos asociaciones que yo la admiro mucho a las dos y que yo estoy muy junto con ellos y que colaboramos mucho con ellos y que se lo merecen todo porque son unos trabajadores totalmente natos en lo que es ayudar a Spandén y Fundaspandén, a los dos iguales, porque Hidalgo antes estuvo dedicado a Spandén y ahora está en Fundaspandén, que es una máquina, igual que Remedio de Río, es una máquina, la pobre. Sí, es verdad. Bueno, Fundatur hoy también hará entregas de premios, ¿no? En el cual yo creo que, bueno, va a haber sorpresa porque va a haber premiados también que le incumbe a usted, ¿no? De la familia. Pues mi Pepe me ha dicho que venga, no sé, porque tenía que haber venido ahí y me ha mandado a mí. Dice, vete tú, que yo no puedo subir a la cena porque tengo mucha gente. Y bueno, vale, es como un esclavo del trabajo, ¿qué vamos a hacer? Tengo unos hijos que son esclavos del trabajo en vez de disfrutar algo, nada. Ellos trabajar. Y sí, lo que sí tengo que agradecerle a ellos es que siempre colaboran con todas las fundaciones, con todas. Y con más cosas de las fundaciones, mucho más. Me gusta que los veo. Bueno, señor Romero, tengo que preguntarle porque esta mañana que hemos visto ahí cerca de Calacalúa, hemos visto una máquina nueva que retira pues las piedras, está molestosa y que, bueno, pues me parece muy interesante. ¿Qué le parece que está ahí cerca de su restaurante? Hombre, a mí me parece fenomenal que quiten las piedras de todas partes y que me las echen a mí delante, porque yo lo que quiero es piedras allí delante, lo menos que no me entre el agua. Entonces, todas las piedras que quiten San Pedro, que me las echen a mí delante, que yo estoy allí para recogerlas. Los demás quieren arena, bueno, para mí que me echen piedra, que yo con las piedras me conformo. Y me ha alegrado de la máquina, porque dice, ¿a dónde somos la piedra? Y digo, ¡aquí delante! Digo, ¿a dónde me hago aquí delante? Ya está solucionado todos los problemas. No, es una buena inversión, yo creo, para las playas de San Pedro. Pero también tengo que decir, y lo siento por los trabajadores, algunos de ellos, que las máquinas nuevas que vengan de Rulo para limpiar lo que es la arena, que la arranque, que Rulo, la esterilla que lleva de Rulo no es para llevarla allanando la arena,
es para que limpie la arena. Y si echa polvo, que cierren las ventanillas, que lleve aire acondicionado el trastor. Pero que hay que limpiar las playas. Las playas nunca, nunca, nunca le quitan la porquería que tiene. Llevamos ya 108 años que no le pasa un rulo a la playa. Y hay que cribarla. Y ahora que vienen máquinas nuevas, que vienen tres máquinas nuevas y una para San Pedro, esa máquina que se dedique lo menos, no haya nada, no, a limpiar la arena. Que en mi zona no hay arena, pero digo por los demás, que la gente de San Pedro cuando vayan, que no haya un cristal que se pueda cortar, o haya cualquier caca de perro, haya cualquier cosa, que esa máquina lo va quitando todo. Está muy bien, y la verdad que es un trabajo, como han dicho esta mañana la rueda de prensa, que para todo el año, que no es mantenimiento solamente ahora para la temporada, sino que es para todo el año. No, es que ten en cuenta que ahora mismo tenemos turistas todo el año, porque yo, por ejemplo, el restaurante mío tiene en invierno tiene más de 30 personas, alrededor de los 40 o 40 en invierno, en Nuevo Reino. Entonces, o sea, que es que hay clientes de invierno, y el cliente de invierno, si no se baña, pero le gusta dar una vuelta a la playa y no llenarse de caca de perro y llenarse de otra cosa de esa, que la hay mucha, ¿eh? La hay tanto en la arena como en el paseo marítimo. Y ya han cogido la costumbre de, en vez de ir por el paseo marítimo, que la tienen que limpiar, porque le dicen la gente, oiga, limpie esa caca, no, se van a la playa y la dejan allí. Debía haber un poquito más de policía municipal para controlar esas cosillas. Eso de echarla a la bolsita y luego tirar la bolsita con la caca es peor, ¿verdad? Bueno, la tira, pero la echa a la papelera. Pero vaya, lo que no se puede hacer es tener tres o cuatro perros en la playa, correteando ahí a los perros, y hacen las necesidades en la playa y las dejan en la playa. Eso no, porque después van los niños, están jugando los niños y se llenan todo. Eso no, hay que poner un poquito de orden en el tema ese. Muchas gracias, señor Romero. Vamos a compartir este ratito juntos con muchos buenos amigos. Eso sí, aquí estamos muy a gusto porque somos toda gente, buena gente. Aquí hay buena gente de verdad, porque los que vienen aquí son buena gente para lo que es, para el evento que es. Todos los que vienen tienen que ser buenos, si no, no vienen. Gracias. Bueno, pues acá aquí también representación de Fundatur, las hermanas, aquí vamos a entrevistar a Piedad, que bueno, también colaborando con la causa junto a su hermana y que me da mucha alegría. Bueno, que también tu hermano creo que está por aquí también, ¿no? Bueno, mi hermano hoy no ha podido venir porque está en Barcelona trabajando, pero ha venido su mujer en representación. Como mi madre vale por muchos, pues hemos venido tres, ya que ella no podía venir, tres para poderla sustituir. Así por que la ilusión que ella tiene por Fundatur, sí. Le vamos a transmitir aquí mucho. Cuando vea las imágenes, se las mandaremos para que las vea, que como si hubiera estado aquí, igual, ¿eh? Como si hubiera estado aquí, como si en su espíritu. La fuerza que tiene, sí. Vamos, está aquí también. Su espíritu está aquí, de verdad que es una labor. Ella siempre ha hecho esto y ha llevado esto para adelante con mucha ilusión, con mucha entrega y con mucha lucha. Y ahora, como no podía estar, pues hemos ido a Fundatur a que nos expliquen un poco el proyecto, y es de quitarse el sombrero, porque no lo sabíamos. Eso pues lo llevaba mi madre. Que luego voy a hablar un poco de eso, pero digamos, Fundatur es una asociación que tiene dos patas. Una de las dos es la tutela de personas que no se valen por sí mismas, pues por una edad o por una falta de economía o lo que fuera, personas mayores, muchas de ellas no hablan español, a veces no tienen papeles, y entonces los jueces se lo dan a distintas instituciones, y una de las dos labores de Fundatur es ocuparse de ese tipo de personas, gestionarle sus bienes, etcétera. Y la otra parte que es preciosa es la de incluir a los discapacitados en la sociedad dándoles empleo. Antiguamente con los discapacitados lo que se hacía es que se les guardaba en las casas, luego se les ponía a lo mejor en centros especiales, luego se empezaron a hacer talleres para ellos, pero la gracia de Fundatur es que es un paso más adelante, es incluir el discapacitado como persona de pleno derecho en una empresa que se llama normalizada, entonces en la que él se siente una persona más, un miembro más de esa empresa. Para conseguirlo, porque bueno, te puedes imaginar lo que ganas de autoestima y lo que para esa persona significa valerse por sí mismo y tener su contrato y tener su sueldo. Pero para eso hace falta personas que le enseñen
a trabajar y a incluirse en la sociedad. Y entonces Fundatul pone ese tipo de personas que son técnicos y que les enseñan y que les acompañan hasta que están totalmente preparados para ejercer esa una profesión. Que también había que también mentalizar a las personas que se sienten no capacitadas, capacitadas totalmente, por ese rechazo que tiene hacia esas personas, ¿no? Porque viendo la película de campeones, realmente te enseña mucho. Efectivamente, o sea que, y además da un ambiente muy solidario a una empresa, o sea, da calidad laboral, se crea una especie de energía positiva muy buena en una empresa en la que se acepta una persona discapacitada para ciertas cosas, pero que para otras cosas puede tener empatía muy valiosa y mucha capacidad de trabajo y muchas ganas de hacerlo bien. O sea que es un trabajo, a mí me parece una maravilla. Bueno, Piedad, esta noche también se van a hacer entrega de unos reconocimientos, de unos premios. Sí. ¿Podrías adelantarnos a qué empresarios han destinado, a qué personas? Pues, mira, la verdad es que hay una lista, sí, hay una lista, pero vamos, sí, eso lo veréis luego porque supongo que lo vais a filmar también, ¿no? Así que lo veréis luego, ¿no? Pero son empresas que han incluido a personas en sus equipos y que les va muy bien con ellas y que están muy contentos y, en fin, son empresas solidarias, de verdad. Muchas gracias por haberme atendido y hablar tan fenomenalmente. Para el que no conociera Fundatul, ahora sí que lo va a conocer muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti por incluirnos en esto. Francisca Caracuel, también solidaria con esta causa, como con otras muchas, una noche aquí solidaria, muy bonita. Sí, buenas noches. Había que estar, hay que estar acompañando a todos los miembros de Fundatul y hacerle un reconocimiento a ellos por el trabajo que hacen de inclusión de todas esas personas diferentes, esas personas con otras capacidades y que tanto trabaja Fundatul con ellos. Y a su vez un reconocimiento pues a esas personas que apoyan a su vez a Fundatul y muchas empresas que de una forma desinteresada colaboran muchísimo desde cada una desde la situación que tienen. Yo creo que al final suman todos y de lo que se trata es de hacer una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, una sociedad donde tengan un hueco también esas personas, como decía, con capacidades diferentes. Y el hecho es que, bueno, en los últimos meses estamos viendo cómo ese trabajo se va plasmando, que distintas empresas están incorporando a chicos y a chicas con otras capacidades y que son capaces, sin embargo, de hacer un trabajo pues muy respetable y un trabajo muy, muy serio. Así que para mí de verdad que esta noche es un placer estar aquí acompañando a todos los miembros de Fundatul. Digamos que Marbella, San Pedro, es una ciudad muy solidaria, una de las más solidarias, ¿no? Yo diría que sí, Elena. Marbella y San Pedro responden siempre. O sea, hagas la gala que hagas, todas las ONG tienen su sitio, tienen su espacio y tienen su respuesta. Y eso es porque es verdad que muchas veces nada más que se ve el oropel o lo que luce en esta cena, pero detrás de estos eventos hay un trabajo muy, muy duro de todos los miembros de la organización y es verdad que al final la recompensa es que mucha gente responde y que aporta su granito de arena porque mi familia, mi abuela decía siempre que un grano hace granero, ¿no? Y es verdad que granito a granito todos sumamos y hay que estar reconociéndole el labor a todas esas entidades y Marbella no falla nunca. Gracias. Gracias a vosotros.
Hablamos también con el señor Cardeña y él sabe mucho de todas las asociaciones que hay necesitadas en esta ciudad y que yo creo que una de las ciudades más solidarias que hay en toda. Sí, yo creo que por el número de asociaciones, el número de eventos benéficos que se hacen al año, la verdad es que absolutamente convencido de que es de las más solidarias del mundo. Y hoy estamos con una asociación que es Fundatul, con Remedio del Río a la Cabeza, que yo creo que lo importante es que ha demostrado que las personas con discapacidad tienen mucho que apostar y que aportar a la sociedad. Ha demostrado que ha roto muchas barreras que la sociedad le ha impuesto a las personas con discapacidad, y hoy estamos en esta cena, en esta gala, pues ayudándole y apoyando una labor muy importante para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, también aquí solidarios a la causa, hablamos con Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vosotros habéis trabajado también mucho y seguís trabajando también por ayudar a las personas más necesitadas. En esta ocasión son personas con una discapacidad, pero muy capacitados para otras muchas cosas, ¿no? Claro, como decimos muchas veces, con otras capacidades, ¿no? Pues cada uno es bueno en un campo, y bueno, pues son personas que tienen muy capacitados para muchos trabajos, y es importante pues la labor que hace Fundatur, todos sus socios, todos los trabajadores, por esa integración laboral de las personas con discapacidad. Y bueno, como no podía ser de otra forma, pues estamos aquí apoyando esa labor, pues para aportar el granito de arena, porque hacen falta, lo hemos dicho muchas veces en todos los proyectos, hacen falta grandes rocas, piedras y muchos granitos de arena para poder hacer esa montaña. Y bueno, nosotros que venimos a aportar ese granito de arena que está en nuestras manos. Muchas gracias por sus palabras y a disfrutar de la velada. Igualmente, gracias a vosotros. Hablamos con Beatriz Amuno, que ellos colaboran muy directamente con Fundatur y ella lleva además años colaborando en su empresa, que imagino también que le dan ese espacio, y que ahí vienen de Mija precisamente para este evento, para apoyar la causa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la verdad, feliz de compartir este momento con Fundatur, la verdad que sí. ¿Cómo ayudáis y cómo colaboráis con Fundatur? Pues nosotros básicamente llevamos muchos años ayudando a Fundatur en todo lo que tiene que ver con la inserción laboral de personas de distintos colectivos con discapacidad. Hemos hecho prácticas con ellos también, y ahora la verdad que estamos muy volcados a través de nuestra fundación CLC World en lo que son facilitar un poco a Fundatur, pues no sé, mobiliario para el programa Emplea que tienen ellos ahora, que necesitan pues electrodoméstico, mobiliario de cocina, utensilio de cocina. Entonces les estamos apoyando en ese sentido ahora, vamos, en eso y en selección, por supuesto. Bueno, me decía que tenéis un complejo turístico, ¿no? Sí, nosotros tenemos un complejo turístico que se encuentra en Mijas Costa, se llama CLC World, es una empresa internacional y bueno, y hacemos todo lo que podemos por nuestro municipio, lo que está alrededor de nuestra empresa. ¿Cuántas personas tenéis integradas? De Fundatur hemos tenido varias, entre ellas me gustaría destacar un compañero que ya no está con nosotros, pero que estuvo mucho tiempo, que se llama Isaac, que es quien hizo el logo de la fundación, de Fundatur, este logo de las manitas. Ese es un magnífico pintor, Isaac, y bueno, le echamos mucho de menos, y fue una de las primeras incorporaciones que tuvimos de Fundatur. Muchas gracias y enhorabuena por lo que hacéis. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ahora
ahora llamamos a los representantes de Café Baqué, El Gaucho de Banús, Estructuras, Hierro y Encofrado del Sur, SL, Frutas y Verduras, Eladio, y Fundación CLC Wall. Ahora representantes de Click Studio, Lavandería Rossi, Mini Automotor Premium de Nuevo Reino y de la Obra Social de la Caixa. Pepe Nuevo Reino, Nuevo Reino por allí. Ahora vamos con los representantes de Obacer, Rotary Club de Benavís, el Rotary Internacional Marbella Guadalmina y Somarsa. Bueno, ahora vamos a pedir a todos una foto de familia, a todos los... Vamos a pedir que los que han entregado premios se queden por aquí, los que han entregado premios. Y bueno, todo nuestro esfuerzo no tendría resultados si no hubiera empresas dispuestas a apoyar la inclusión laboral de personas con discapacidad, dándoles una oportunidad de demostrar su valía. Ahora vamos con el reconocimiento a estas empresas. Así que representantes del Colegio Alborán, Fuerte Hoteles, Grupo Peñarroya, Hospital Quirón Salud Marbella. Quirón Salud creo que lo ha recogido ya, ¿no? Kempinski Hotel Bahía. Y Marriott Playa Andaluza. Fuerte aplauso. Y afortunadamente son más las empresas que colaboran. Vamos a llamar ahora a representantes de McDonald's Marbella, Orpea Residencias, Restaurante Los Mellizos, Restaurante Zoe Marbella y The Wharton Marbella. Muchas gracias. Y por último, queremos hacer un reconocimiento muy especial a aquellas personas que de forma totalmente altruista aportan su granito de arena
en sus distintos ámbitos de actuación. Así que vamos a llamar a Pedro Hidalgo Rojas. Enhorabuena. Entrega a Tristi del Río. Llamamos ahora a José Luis Calderón Jiménez. José Luis. Ahí está ya José Luis. Entrega a Tica Caracuel el reconocimiento. Enhorabuena. José Canales en Gálvez. Enhorabuena. Bueno, pues dar las gracias y la enhorabuena a todos, a todas las personas y empresas que hacen posible esta gala. Enhorabuena a todos.